Un choque de culturas, una colisión de orgullos, el enfrentamiento de distintos estilos de jugar al fútbol y el drama que todo esto produce. Hemos sido testigos de todo esto en cada edición de esta competición, que cuenta con una historia mucho más rica de lo que muchos imaginan. En el 2002 se estableció el formato actual, pero se ha llevado a cabo de muy distintas maneras desde 1967. Un prestigioso trofeo digno del palmarés de cualquier club que se respete a sí mismo. El ambiente es estrendoso, incluso intimidante en algunos rincones, justo lo que más disfrutan los personajes principales que jugarán hoy aquí. El campeonato continental más importante está por comenzar y ya estamos ansiosos de que eso suceda. Sí, debo reconocer que tal vez no esté en la mejor posición para predecir el resultado, pero es uno de los campeonatos más difíciles de ganar. Sin duda, tiene uno de los calendarios más apretados. Ímpetu y condición física serán esenciales en esta justa futbolística. ¡Arrancamos este juego! ¡Falta! Una decisión fácil y justa al final. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Vaya arranque. Tiro libre en zona de peligro en los primeros minutos. ¡De cabeza! ¡Uy! Por poco meten la pelota. Fue muy evidente esta falta. Y lo vio venir. Qué buena coordinación. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. La tira lejos de su campo. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Sí, justo lo que estaban buscando. Han pasado 15 minutos. Sin goles hasta el momento, el encuentro aburrido. Se fue, por eso es saque de puerta.
Lo obligan a retroceder. Sucesión rápida de pases. ¡Qué buenísima intercepción! No quiere comprometerse con el balón. Busca a su delantero. Buena intervención. ¿Era eso o permitir que el rival se volviera más peligroso? ¡Atención con esta! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Progreso aceptable por la izquierda. ¡Ojo que puede venir el gol! Sí. Jugarlo seguro. Lo recuperó casi de inmediato. Ningún equipo logra anotar en lo que llevamos de partido. Linda pelota, que bien lo vio. Lo intentó solo, pero sin éxito. La juega hacia el extremo. De vuelta al medio. ¡Qué buena intervención! Buen trabajo por la derecha. ¿Y ahora qué? Esto será saque lateral. Forzaron saque de banda. Ci sarà un minuto di recupero. El balón va por la izquierda. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Bueno, tal vez no sea el mejor de los escenarios para las emociones, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un partido de alto nivel, sobre todo en el aspecto defensivo, ya que ambos equipos salieron indemnes de un encuentro muy cerrado, 0-0 al descanso. Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido muy bien los ataques del rival. La historia nos dice que estamos 0-0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Y al segundo tiempo. Primeros 45 minutos sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema. Qué bien la paró. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad.
Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Desde ahí pueden vestir. Milagrosamente le llega directo el balón. Tienen mucho espacio, hay peligro de gol. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Interceptó el pase! Decide irse a la segura. La fuerza de quest'oggi è un pase sin ton y son muy malo. Va hacia el extremo izquierdo. Gran centro. Y la recuperan sin más. Eliminados gracias a una contundente defensa. Y bien, hay un cambio. Parecía llevar tiempo en las tarjetas desde hace unos minutos. Sustitución de jugadores. Número 19. Número 18. La tiene y se abre un espacio. El número 17. Y la logró sacar. ¡Va por ese gol! No fue la mejor de sus definiciones. Este equipo, señor Martinoli, está dejando muchos espacios y le están permitiendo muchas libertades para que hagan tiros de media distancia como el que acabamos de ver. Y en cualquier momento podrán sorprender al portero. Consigue el pase. Cuidado, que esta es muy buena. Y allá va. Esto es saque de banda. Un pase nada preciso. Ojo, que puede generar peligro si la baja. Cero a cero, pero ambos equipos les queda todavía mucho tiempo para ganar el encuentro. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Buscó el espacio. ¡Hay infracción! ¡Ey! El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Cambio de jugadores. Habrá un cambio y mientras el balón no se pone en juego. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se había cansado y con problemas para mantener el nivel. Oportunidad, un tiro libre. Va a ser muy difícil hacerlo directo con ese ángulo tan cerrado. Y la juega a la derecha. Mete el balón. Impactante cabezazo. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo.
bien pensado. Son de esas zonas en donde quieres tener a alguien que reciba la pelota. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. La mueve a su derecha. Esta va a ser su última oportunidad. ¡Ojo con esta! ¡Qué buena bola le han colocado! Lo derribaron en el área. Es un penal clarísimo. A probar suerte desde ahí. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Este jugador asumió la responsabilidad de tirar desde los 11 metros. Hay que aguantar la presión. ¡Tremendo en el fondo! Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Lanza el balón al centro. Y eso le da un respiro momentáneo. El cuarto de Ramo indica 2 minutos de recupero. ¡Y allá va! Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su actuación. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. El partido de hoy es muy especial porque no hubo tarjetas para ninguno de los dos equipos. ¡Cuánta limpieza, por el amor de Deus! Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches. A nombre de los señores García y Martinoli, les agradecemos a todos. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Aprecio sus palabras, señor Martinoli.